¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Ya de vuelta, ¿verdad? Qué bueno que nos están acompañando en esta serie de examen resuelto de la Acreditabadge del Ceneval. Estamos resolviendo todos y cada uno de los problemas que nos están poniendo en nuestros exámenes de simulación. ¿Para qué? Pues para que vayas bien preparado, pases este examen y ahora sí logres tu objetivo de poder acreditar tu prepa y sigas adelante. Espero que te esté gustando y que no te pierdas ninguno de todos los videos que estamos subiendo de esta serie de problemas resueltos del examen Acreditabadge del Ceneval. Recuerda avisarle a todos tus amigos para que todos vayan bien preparadas. Bien, pues hoy vamos a resolver un problema que tiene que ver con perímetros y áreas, o también denominadas superficies. Así que no se te olvide que si tienes dudas más específicas, puedes revisar todos estos temas a través de tu aplicación Cursa Acreditabadge, la cual la puedes descargar completamente gratis. Bueno, pues no se hable más del asunto y vamos a resolver el ejercicio. ¡Vamos! Este ejercicio nos dice: un terreno es seleccionado como se muestra en la figura. Cada cuadrado tiene una superficie de 144 metros cuadrados. ¿Cuántos metros de malla se necesitan para proteger el exterior del terreno? Bien. Ahí está, faltaba un acentito. ¿Cuántos metros de malla se necesitan para proteger el borde exterior del terreno? Nos dicen que cada cuadrado, ojo, aquí hay datos importantes, cada cuadrado tiene una superficie de 144 metros, cada cuadrado, ¿ok? Quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos estos 12 cuadrados, cada uno tiene un área de 122 metros cuadrados. Ahí está. Cada cuadrado tiene un área de 122 metros cuadrados. Pero lo que me preguntan es, ¿cuántos metros de malla se necesitan para proteger el borde exterior? Ok, lo que quieren proteger es el borde. ¿Y cuántos metros necesito? Bien, pues nosotros si vemos lo que tenemos que proteger entonces es el borde, es decir, es todo esto, ¿verdad? Todo esto que ya sabemos que se conoce como ¿qué? Como perímetro, es decir, yo lo que tengo que resolver o que tengo que encontrar es mi perímetro. Esto es a lo que tengo que dar solución. Pero ¿cómo voy a calcular el perímetro si yo lo único que conozco es el área de este cuadrado? Muy bien, pónganse atención. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, a ver, mi paso uno va a ser el área de este pequeño cuadrado es igual a 122 metros cuadrados. Y me voy a preguntar, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Se calcula con la fórmula lado al cuadrado. ¿Ya vieron? Entonces, yo lo que quiero conocer es cuánto mide uno de estos lados de mi cuadrado. Uno. Con que yo conozca cuánto mide un lado, ya sé cuánto miden todos los demás lados. Entonces de aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar a L y entonces me quedaría una potencia pasa como una raíz. Como mi potencia es cuadrada, pasará al otro lado como una raíz cuadrada. Por lo tanto me queda que la raíz cuadrada del área me va a dejar conocer la medida del lado. Muy bien. Ya que lo entendimos, vamos a entonces a calcular la medida de ese lado. El lado es igual a la raíz cuadrada del área. Y el área es 122. Bien,
Perdónenme, me equivoqué. Aquí es 144. Bien, les pido una disculpa. Simplemente vamos a corregir. 144. Bien, el lado es igual entonces a la raíz del área, que es 144. Le sacamos la raíz cuadrada a 144 y si no me equivoco, me va a dar 12. De aquí entonces, yo puedo estar seguro, y lo voy a colocar aquí, que cada lado mide 12 metros. Bien, ya supimos cómo obtener la medida del lado. Entonces, vamos a borrar toda esta parte para que ya no nos distraiga. Y ahí está, mi lado mide 12 metros. Quiere decir, voy a quitar también esto para que ya no te distraiga. Quiere decir que cada ladito mide, ¿cuánto? Mide 12 metros, es decir, desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí, está midiendo 12, ¿viste? Voy a borrar lo azul para que no nos distraiga y podamos contar de manera limpia nuestros pedazos que tenemos. Entonces, bien, si yo ya sé que cada uno de estos lados mide 12, vamos a contar cuántos lados tiene. Los invito a que lo hagan porque luego los hace bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y terminé de enumerar todos los segmentitos que sabemos que cada uno va a medir 12. Entonces, ¿cómo voy a conocer aquí el perímetro de la figura? Muy fácil. Mi perímetro va a ser igual a 14 lados que tengo, ¿verdad? Multiplicado por los 12 metros que mide cada lado. Por lo tanto, mi perímetro será el resultado de resolver 14 por 12, que te va a dar 168. Y como está expresado en metros, le pongo la letra M y yo ya puedo decir que entonces el perímetro, es decir, el borde, todo lo que rodea a este terreno, mide 168 metros, que encontramos la solución en el inciso B. Y listo, así de fácil y de sencillo fue calcularlo. Bien, chicos, pues ya se dieron cuenta qué fácil es resolverlo. A ver, ¿qué temas involucramos? Área, fórmulas de área, fórmulas de perímetro, despeje de ecuaciones y después conteo. En este tipo de problemas, les confieso que hemos encontrado muchos alumnos que simplemente llegaron y dijeron 12 y luego dijeron, ah, como hay 12 cuadrados, multiplicaron 12 por 12 y llegaban al 144. ¿Y eso por qué? Porque no se dieron a la tarea de hacer el último conteo de pedacitos que teníamos formando ese terreno. Por eso los invito a que siempre, en todos y en cada uno de sus problemas, los lean, se den su tiempo y lo hagan súper bien enfocados. Pues ahí está el problema del día. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que estén viendo toda esta serie que estamos haciendo de problemas y ejercicios tipo examen para el Acreditabach del Ceneval. No te puedes perder ninguno y sobre todo, no se te olvide darle clic en la campanita, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Facebook en nuestra página de Nivélate Cursos. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en el siguiente problema. ¡Vámonos!
Obtén tu certificado de prepa emitido por la SEP. Termina la preparatoria mediante este curso garantizado que tenemos para ti. Aquí en Nivélate tenemos una aplicación que te ofrece todas las herramientas necesarias para que puedas estudiar tan fácil como ver Netflix. Te ofrecemos más de 300 videos tutoriales explicados paso a paso, 400 lecturas desarrolladas específicamente para que puedas pasar este examen. Para terminar de reforzar tu aprendizaje, contamos con un examen simulación que se crea con más de 2500 preguntas que se eligen aleatoriamente y por lo tanto, cada examen representará un nuevo reto para ti. Al finalizar la prueba, podrás revisar tu resultados para así poder mejorarlos. Te garantizamos que con estudiar un mínimo de 2 horas diarias podrás obtener los puntos necesarios para acreditar el examen Ceneval y así obtener tu certificado de prepa. Estamos convencidos que aquí en Nivélate tenemos el mejor curso para aprobar el examen Ceneval. Lo único que falta es tu compromiso y nosotros apostamos por verte graduado en el próximo examen. Compruébalo y haz crecer tu futuro. Cursar.